Karol G vuelve a confesar que está sufriendo por amor. La verdad a continuación. Quiero que en este video presten mucha atención y no vayan a comentar rápidamente diciendo que todo es inventado, ya que todo esto Karol G lo ha posteado en su cuenta de Twitter y hemos recopilado toda esa información para traérsela en este video. Ya hace un mes que Karol G ha estado publicando en su cuenta de Twitter mensajes relacionados con el desamor. El público está muy pendiente de esto, pero hay algo más allá. No quiero resumir todo diciendo que es por Anuel AA, ya que esto ha dejado varias pistas, la cual si eres seguidor de Karol G te dará cuenta de algo. Miren, Karol G está publicando desde el 17 de octubre, iniciando con este post donde esta dice: con la musa encendida y el corazón roto. Siguiéndole así esta publicación donde dice: mientras tu corazón está roto, Diosito está haciendo en ti su mejor trabajo. Y hace un día hizo este post donde dice: me dejaste el corazón sin carga, 0%. Esto varias páginas lo han replicado, pero no se fueron al trasfondo de estas publicaciones de Karol G y simplemente se fueron a decir que Karol G está en desamor por Anuel AA. Aunque Anuel también se sumó a publicaciones en su cuenta de Twitter, la cual recuperó después de tanto tiempo, este dice: me cansé, yo sí. Estas publicaciones la pusieron como si fue que Anuel AA le respondió a Karol G sobre su desamor, pero hay un post que muchos pasan por el desapercibido y es el hecho de que Karol G está haciendo todo un engranaje para estrenar su nueva canción, que tiene como contenido el desamor, ya que está hablando demasiado de corazón roto. Miren el post que mucho no le pusieron atención, donde esta dice: hice una canción para que bailemos pegadito. Así, mi gente, ustedes saben que Karol G es muy estratega a la hora de lanzar una canción y tal vez está dejando esta pista al público para que tengan una idea más o menos de qué se trata su nueva canción, la cual esta dijo que es para bailarla pegaditos. No voy a criticar a nadie por el hecho de que esto se lo atribuyeron a Anuel AA, ya que a esta relación esto le han sacado demasiado provecho, estando junto y estando separado, ya que estas publicaciones de este tipo dan de qué hablar para crear controversia entre ambos artistas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios si crees que realmente Karol G está sufriendo o simplemente viene con una canción, como le expliqué en este video.